de Roma, estamos almorzando porque no hemos dormido toda la noche y estamos súper cansados. Vamos a almorzar, nos vamos a ir al hotel a dormir y nos vamos a levantar sobre 8 para ducharnos e ir a cenar. O sea que hoy poca cosa porque estamos muertos. Y os voy a enseñar lo que vamos a comer, que tiene muy buena cara. Mirad, nos hemos pedido pizza y patatas. Súper bueno. Y por aquí ya una Coca-Cola y Francia agua. Así que nada, vamos a comer que tenemos hambre y estamos súper cansados, de verdad. Bueno, voy a hacer un room tour. Esta es nuestra habitación en Roma, en Termini. Así muy sencillita, pero la verdad es que es bastante bonita. Y este es el baño. Ahí estoy yo. Y mira, la bañera, el espejito, el secador, el llenador, el bidet. Y esta sería la habitación. Bueno, hemos venido a cenar al McDonald's, que es lo más rápido, y la verdad que no teníamos ganas de buscar ningún sitio. Y vamos a cenar y nos vamos a ir a volver a dormir porque estamos muertos y ya, como os he dicho, no hemos dormido en toda la noche, así que hoy el día es un poco churri, pero bueno, mañana será mejor. Aquí me despido. ¡Día! Vamos ahora a desayunar, que es súper temprano. Creo que era, son las 8 menos algo por ahí, o las 9 menos algo. Y es que el desayuno es de 7 y media a 9 y media, así que vamos a ir a desayunar. Yo ni me he maquillado ni nada, solo me he vestido. Que mirad qué body más churri. Es de las rebajas de Zara y me ha costado 6 euros. Mirad la espalda. Os animo a que miréis en la web, que seguro que queda alguno y es súper ideal, me encanta el color. Así que nada, nos vamos a desayunar y luego os cuento. You were the shadow to my light. Did you feel us? Me he recogido el pelo porque me estoy muriendo de calor. Ahí va Francia. Vamos ahora a la fontana, que estará súper petada esta hora, pero es para verla porque mañana iremos muy temprano a echarnos fotitos. Y después vamos a ir a buscar una heladería para tomarnos un helado fresquito, que seguramente vayamos a Benchi, que es la que más nos gusta de aquí de Roma. Bueno, de Italia en general, está por toda Italia. Y nada, ahora os enseñamos la fontana. Estamos en Plaza de España, que nos hemos perdido buscando la fontana. Pero bueno, yo he pecado y me he comprado una cosita en Sephora, que después lo enseñaré cuando llegue al hotel, ¿vale? Al final vamos a ir a almorzar antes porque se nos ha hecho tarde y tenemos mucha hambre. Y después ya vamos a la fontana di Trevi, nos comeremos el heladito. Y entraremos en una tienda de ropa que entré yo el año pasado, que está bastante bien de precio y tienen cosas chulis. Ya sabéis que tengo que pegar en todos lados. You were the shadow to my light. Did you feel Mirad lo que vamos a comer. Hemos venido al mismo sitio del año pasado. Francis ha pedido una pizza con jamón y aceituna y yo solo con jamón. Y tiene una pinta que no veo. Nos gustó tanto el año pasado que hemos buscado el mismo sitio otra vez para repetir. Al final nos hemos ido a la fontana, nos hemos venido al hotel a descansar porque hace un calor que no vea en Italia, es insoportable. Así que eso, ya iremos mañana por la mañana temprano a echarnos fotos y saldremos esta noche a cenar y a dar un paseíto porque estamos muertos. No es normal la pecha de andar que nos hemos dado porque hemos tenido que ir desde una parada de metro, estaba a 4 kilómetros y pico al restaurante donde hemos ido a comer y estamos muertos, o sea, nos duele todo. Y es que no solo hemos ido eso, porque es que hemos estado buscando monumentos y eso por el camino y nos hemos hartado de andar. Hoy habremos andado por lo menos 10 kilómetros o más y estamos muertos. Ay, así que nada, ya después seguiré grabando cositas. Bueno, ahora vamos a tomarnos un helado en Benchi para merendar, porque al final antes no nos lo tomamos. Vamos dirección Termini, que hay uno, y nos vamos a comer el helado, volvemos al hotel, nos duchamos e iremos a cenar seguramente. Así que ahora os enseño los helados. Bueno, ya tenemos nuestro helado de Benchi. Nos hemos pedido el cremino, que es el de arriba, y Francia bajo chocolate, y yo uno parecido al chocolate, pero con un trocito de fruto seco. Y os dejamos porque se está derritiendo. Bueno, ahora vamos a ir a cenar. Grabo aquí porque está lloviendo fuera y la verdad que no es plan de ir corriendo con el móvil lloviendo. Así que eso, vamos a ir a comer a un restaurante que he buscado en TripAdvisor, que parece que tiene buena pinta. Y creo que vamos a cenar pasta, que todavía no hemos comido pasta. Así que ahora os enseño lo que nos pedimos.
Mirad qué rico, me he pedido espagueti a la carbonara, bocatini de queso, con bacon queso y tomate. Súper buena pinta. Así que vamos a comer, que no nos da tiempo a coger el metro de vuelta. Buenos días, al final se nos ha hecho súper tarde, son las 10, o sea que va a estar la Fontana overbooking, pero bueno, ya nos haremos fotos como podamos. Y nada, nos vamos a ir para el metro y a ir a la Fontana y dos o tres cositas más que tenemos que hacer. Y después iremos a comer y después de comer iremos al Coliseo y entraremos, que tenemos las entradas compradas ya. Bueno, vamos en búsqueda de la Fontana di Trevi, mirad lo que me he comprado en Termini. Luego os lo enseñaré, eso y lo de Sephora, que no he tenido tiempo para enseñároslo. Así que voy a poner el GPS porque ayer nos perdimos por aquí y hoy no quiero volver a perderme. Así que después os vemos, ¿vale? You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. Mirad qué rico, me lo he pedido los dos de cremina porque es mi sabor favorito y me he puesto un poquito de chocolate por el frío. Así que me lo voy a comer del tirón porque esto se derrite muy rápido. Mirad qué rico lo que vamos a comer. Con agua siempre, porque somos muy sanos. Y esto más calórico que todo, es lasaña, tiene súper buena cara. Así que vamos a comer, que luego tenemos la visita al Coliseo y nos vamos a ir ya para el Coliseo. Bueno, esto es una vista de las compritas que he hecho aquí en Italia. Lo primero es este cuadrito, bueno, pintura de la Fontana di Trevi, que me ha costado 4 euros, y como en Santorini me compré una de olla en la puesta de sol, digo, pues me he comprado una aquí de la Fontana di Trevi, que es lo que más me gusta de Roma. Después en Sephora me compré un labial de estos fijos y mate de la marca Sephora, el número 17 creo que era, sí, aquí está el número 17, que es Dark Red. O sea, dark red, rojo oscuro. Y me costó 10,95. Luego, hoy en Victoria's Secret he comprado estos tres labiales que me han costado los tres 10 euros. Y estos son dos rojos corales y este es un marroncito. También en Victoria's Secret me he comprado un perfume. Lo hacemos por aquí. Ay, che. Que es este, que me ha costado, valía 69 euros, me ha costado 20,70, que se llama, ¿cómo se llama? Be Obsessed, creo, si no veo mal, huele muy bien. Y luego por último, en una tienda que me gusta mucho de aquí de Italia, que es muy baratita, me he comprado tres cositas. Lo primero es este top de punto, que os lo voy a enseñar, si puedo, así, que me ha costado solo 5 euros. Después me he comprado este bañador, que también me ha costado 5 euros. Mirad qué mono, con la sandía ahí. Y es de culito así recortado, como a mí me gusta. Y por último, este top lencero, que también me ha costado 5 euros. Mirad qué bonito, es con lo que más contenta estoy. Junto con la colonia y los labiales, me gusta muchísimo. Y esto sería todo. Bueno, ya vamos para cenar, que estamos por Termini y tenemos que coger el tren a Coliseo, porque está al lado de Coliseo donde vamos a cenar. Y nada, a ver qué tal. Mirad, hemos venido a Central Pizza y nos hemos pedido pizza y agua. Así que nada, vamos a comer porque se nos enfría. Lo hemos puesto fuera porque dentro hace un montón de calor. Y venimos andando y tenemos un calor que, vamos, mejor sentarse fuera. Así que nada, vamos a comer.
Bueno, y aquí me despido, termina el vlog de Roma. Estoy en el aeropuerto, esta mañana no me ha dado tiempo a grabar el desayuno, pero he desayunado lo mismo que todos los días. Y nada, me lo he pasado súper bien y nada, toca volver a la rutina. Así que muchas gracias por verme y nos vemos muy prontito.